Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. La historia nos cuenta que un hombre iba a ser ajusticiado y como sentencia de muerte iba a ser decapitado. Le iban a cortar la cabeza. El verdugo lo llevaba al lugar donde le iba a cortar la cabeza. Pero como todas las veces, los criminales en el momento en que van a ser ajusticiados les dan la oportunidad de que se les cumpla el último deseo antes de morir. Así de que este ajusticiado fue preguntado por el verdugo: ¿cuál es tu deseo último antes de morir? Y le dijo: tú traes ahí en la mano esa hacha. Te voy a pedir un favor. ¿Ves ese árbol que está ahí? Trata de cortarlo. Así de que una vez que ahí con todas sus fuerzas empezó a dar hachazos, pues cortó aquel árbol, una rama, otra rama, el tronco. Y entonces le dijo: esa es la primera parte de mi deseo. La segunda parte es: vuelve a pegar ese árbol que acabas de cortar. Y aquel verdugo respondió: ¿estás loco? ¿Qué te crees? Y entonces le respondió el criminal: pues si tú dices que yo estoy loco, ¿cuán loco debes estar tú que sin reflexionar ni decir nada te pusiste a cortar ese árbol y no puedes volverlo a pegar? Pues tú vas a cortarme la cabeza, que no me vas a poder volver a pegar. Piensa bien lo que haces. Las vidas no se pueden destruir tan rápido, ni ajusticiar tan rápido. Pero piensa, en la vida hacemos muchas cosas sin pensar. Y el Evangelio de hoy nos hace una invitación. Vamos a caminando a través del Evangelio. En los días pasados fuimos leyendo otras páginas y comentando. Y hoy de repente Jesús dice: como sucedió en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, pues Noé fue invitado a construir el arca. La gente vivía de cualquier manera. No había ley. Cada uno se hacía su propia ley. Y el Evangelio nada más nos dice que en tiempo de Noé comían, bebían y se casaban. Yo creo que eso no es lo que el Evangelio quiere decir como hoy lo entendemos. Porque ¿cómo es posible que se casen y después todos desaparezcan como castigo de Dios? Voy a traducirlo mejor de otra manera. Comían, bebían y se rejuntaban. Andaban divirtiéndose en la vida, creyendo que la vida era nada más eso, divertirse. Comer, beber y a rejuntarse, vivir de cualquier manera. Cuando Jesús nos dice que el Hijo del Hombre va a venir y va a suceder similarmente como pasó en tiempos de Noé, casi como que nos quiere decir: atentos, que hoy comen, beben y se rejuntan también. Quien vive solo para comer, para beber, para divertirse, ¿qué está sucediendo? Que no está pensando en lo que debe pensar. Sin pensar, ¿por qué? Porque no está descubriendo en la misma vida para qué da vida. Y nada más a la vida le está dando un sentido de vivir la vida. Disfrute la vida. Aprovechese de la vida. No pierda un segundo. Naturalmente, mientras no estás perdiendo ningún segundo en vivir la vida de diversión, estás perdiendo la vida. Cuando uno va creyendo y alimentando su fe, entonces no vive para este mundo. Y entonces sí que está aprovechando la verdadera vida.
Por tanto, cuando viene o cuando venga el Hijo del Hombre, no le pasará lo que en tiempos de Noé. ¿De qué vivimos? ¿Del hoy? ¿Del estómago? ¿De nada más pasarla bien? Pero no solo eso nos dice Jesús que puede pasar. Pero el Evangelio sigue explicando que también podría pasar lo mismo que sucedió en tiempos de Lot. Y aquí cuando en tiempos de Lot dice Jesús todo lo que pasó, hace más comentarios y dice: en tiempo de Lot comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, y les pasó lo mismo. ¿Qué quiere decirnos Jesús cuando también nos dice que puede pasar lo mismo que en tiempos de Lot? Que a lo mejor estamos haciendo cosas buenas. Sembrar, vender, comprar, construir, son cosas buenas. Pero ¿cuándo solo es pensar en tener la casa, pensar tener el carro, pensar en ir a jugar? ¿Cuándo solo estoy preocupada de mi figura? ¿Cuándo solo estoy preocupado de si mi cara es la que quiero o mejor buscaré la crema que me puede cambiar la cara? ¿Cuándo si mis arrugas me preocupan más las de la cara que las arrugas del alma? Entonces yo estoy como en tiempos de Lot y me puede venir la sorpresa. ¿Por qué? Porque no soy responsable de la vida. La primera lección entonces que nos invita Jesús: aprende a ser responsable de tu vida. Aprende a valorar el tiempo que tienes. Aprende a descubrir que si tiempo tienes, los años que tengas o vayas a tener, es para la eternidad. Un hombre que tiene los pies en el suelo, pero el alma y el corazón en el cielo. No hay que desaprovechar el tiempo. Y dice además Jesús: cuidado, que te puede pasar lo mismo que en tiempos de Noé y en tiempos de Lot. ¿Qué está diciéndonos? Hay que aprender a ser prudentes. ¿Qué significa ser prudentes? Prudente es aquel hombre que dice: yo quiero llegar allá, por tanto pongo los medios para llegar allá. Yo quiero ir al cielo, pero todo el día me paso haciendo cosas que son más del demonio, en vicios, pérdida de tiempo. Yo no quiero llegar al cielo, yo no soy un hombre prudente. Y Jesucristo está invitándonos a ser prudente. Además, no solo está invitándonos a ser prudente, sino a vigilar. Cuidado, que puede pasar con ustedes lo mismo que pasó con la gente en tiempo de Lot y en tiempo de Noé. ¿Por qué? Porque no supieron vigilar. ¿Quién de ustedes sabe cuándo se va a morir? Como no sabemos cuándo, hay que estar preparados. Eso es el hombre que vigila y todos los días sabe que puede morir. Desde que naces, ya tienes edad para morir. Ayer estaba una persona preocupadísima por muchas cosas que pueden pasar. Y yo le dije: viva el Evangelio. En el Evangelio hay una frase que dice: a cada día le basta su afán. Conocí una persona que llevaba angustiada, afligida, porque muchos problemas pasaban en su vida. Y un buen día me pregunta la solución: ¿cómo puedo arreglar yo los problemas de mi vida? Y le dije una respuesta: un día a la vez. Para poder entonces vivir cada día lo que cada día Dios nos pide, quizá esperando que cuando llegue la noche podemos morir. Yo a lo único que le tengo un poquito de miedo es a irme a la cama en pecado mortal. Si no tengo la oportunidad de ir a buscar al sacerdote, porque no lo encuentro para irme a confesar y poner en las manos de Dios mis pecados, algún día me ha pasado y le digo a Dios: Dios mío, si llegara hoy a morirme, estoy arrepentido sinceramente de todo lo que hoy he hecho, pero de aquel pecado que tú sabes. Y apenas me levanto, voy a buscar al sacerdote. Si ustedes se van acostumbrando a ir a la cama en pecado mortal, eso es una grande imprudencia. Por tanto, prudencia, cuidado, el Hijo del Hombre puede venir y ¿cómo te va a encontrar? ¿Con el alma limpia? Pero el Evangelio continúa. Dice después: si alguno de ustedes va a llegar a ese momento y se encuentra con que le llaman, si está en la azotea, dice aquí el Evangelio, si está en la azotea, que no baje por sus cosas, no baje por sus cosas. No nos vamos a llevar nada, nada de cosas, nos vamos a llevar las buenas obras. Me contaron que un señor estaba para morir y entonces les dijo a todos sus hijos, los reunió, y les dijo: oigan, ¿qué me van a dar de regalo antes de morir? Me gustaría que me dieran dinero y que me lo echaran en la caja. Entonces estaban todos ahí reunidos, todos los hijos, y pues empezaron a decir: pues vamos a darle el último gusto a papá. Y entonces empezó el hijo pequeño: bueno, pues yo voy así, yo le voy a dar. Y todos empezaron a decir lo que le iban a dar: te lo vamos a echar en la caja. Ya murió el papá, estaba muriendo, se murió,
Pues entonces ya lo metieron en la caja, todos se pusieron de acuerdo, oye, tenemos que cumplir, ¿eh? Lo prometimos ahí delante de él en vida, ahora, ¿eh? No se raje nadie. Así que entonces llegó el hijo pequeño y puso ahí sus $1,000 en la caja. Después llegó el hijo más grande y puso 3,000, después el siguiente, y como que iban poniendo más. Y entonces llegó el hijo mayor y dijo, pues yo no tengo dinero suelto. Entonces hizo un cheque y contó todo el dinero que había ahí, y había como $15,000, y dijo, pues yo voy a dar lo que me toca, pues voy a dar el doble. Entonces hizo el cheque de $30,000, porque dijo, pues voy a dar otros 15. Y se llevó los 15 mil que había ahí. Que papá se vaya tranquilo con su cheque de 30,000. Y todos como que se quedaron tranquilos. Y después, cuando ya terminó el entierro, como el pequeño dijo, ladrón, tú nos robaste. Ah, no, yo no lo robé, yo cambié. Yo hice mi cambio, no traía suelto. Y de esa manera ya tengo para comprar. Ir por las cosas. No se debe ir por las cosas. Por eso Jesús nos dice, no tenemos que preocuparnos de cuando nos morimos, de qué dejamos, qué tenemos que pedir, sino cuántas obras llevas para arriba. Un autor dice, cuando te mueras, lo único que cuenta es lo que hiciste por Dios y por nuestros hermanos los hombres. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Qué vas a hacer por nuestros hermanos los hombres? Pues las obras. Si cuando tú te mueres, como dice aquí al final el Evangelio, lo único que se va a juntar en torno a ti son los buitres. ¿Qué expresión de Cristo tan rara? Empieza a hablar de estas cosas y de repente dice, donde se reúnen los buitres, ahí está el cuerpo. Si en torno a ti, al morir, se van a reunir buitres, quiere decir que lo que tú eres es pura carroña. Si van buscando detrás de ti los buitres cuando te mueras, quiere decir que están buscando nada más quedarse con las cosas. Pero si cuando tú te mueras, lo que hay ahí junto a ti son ángeles y son imágenes, como cuando pasó con aquella señora que me invitaron. Bueno, no me invitaron, me dejaron el recado. Me dijeron, padre, ¿podría venir? Mi mami está muy enferma. Yo no escuché ese recado hasta que entré en la oficina, que en la oficina había un pitidito, 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 y dije, hay un recado en el contestador. Así de que entonces fui a mirar qué recado era. Y me dijeron, podía venir, pero pues si puede, mi mami está muy grave, pero si no puede hoy, pues mañana. Pero no me dejaron dicho quién era, ni dónde, ni a qué teléfono llamar. Pero como la técnica es avanzada, así de que ahí estaba el teléfono registrado, cuál era el teléfono que había llamado. Así de que yo llamé y entonces dije directamente, usted fue la que llamó, me parece la voz que está grabada. Usted dice que su mami está muy grave y usted me dice que no hace falta si no puedo, que si mañana. ¿Usted quisiera quedarse con la conciencia así de que no insistió al padre y que a lo mejor si su mami muere se quedaría tranquila por no haber insistido al padre? Si su mami está tan grave, ahora mismo voy, dígame dónde. Bueno, pues la historia no la voy a hacer muy larga, la voy a resumir porque es emocionante. Fui yo a esa casa, me abrió la misma persona que me llamó, fui directamente a la habitación, en la habitación estaba la señora. Abrió los ojos al oír que el padre estaba aquí, la atendí y en mis propios brazos murió. Y cuando estaba muriendo en mis propios brazos, yo la miré tan feliz, mirando hacia la pared que me daba la espalda, que yo volteé a ver por qué estaba tan feliz y enfrente estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, a quien ella le sonría con tanta alegría. Los ángeles del cielo, los santos, María, en torno a su muerte estaban. ¿Eso es lo que va a haber en torno a tu muerte? ¿Ángeles? ¿Santos? ¿O buitres, carroyeros? Entre los que están tus familiares, a lo mejor, que están esperando que te mueras a ver qué se llevan de tu casa. Sería triste que eso pasara. Por eso hoy hay que estar vigilantes. Vigila y haz lo que tienes que hacer. Y cúmplelo todos los días. No solo cúmplelo, sino no te vayas a la cama en pecado mortal. Amén.